Hola y bienvenidos a la Cueva 51. Esta semana, en el Rincón del Misterio, vamos a hablar de Opals. Son objetos encontrados en lugares que no coincide con su datación. Objetos que no deberían estar allí. Objetos que no hay explicación de por qué se encontraban en esos lugares. Lugares en los que este objeto aún no tocaría haber existido. Vamos a hablar de los más famosos, vamos a hacer una recopilación explicando un poquito de cada uno y algunos famosos que fueron descubiertos que no era tal Opal como parecía. El primero es el martillo de Londres, encontrado por una familia en los años 30, en Londres. En una roca encontraron un palo de madera incrustado. Al investigarla y al sacarla, vieron que en el borde del palo había un martillo de hierro. Lo extraño del caso es que los expertos descubrieron que la roca procedía del Cretácico. ¿Qué hacía un martillo en una roca prehistórica? Aunque los actuales dueños de la roca lo usan como prueba irrefutable de que los humanos convivieron con dinosaurios, en realidad el martillo proviene de otro siglo. Y debido a las condiciones geológicas del lugar, la herramienta se quedó incrustada en el material arcilloso de la roca. Por tanto, este Opal está descartado como verdadero. Otro que es muy famoso es la batería de Bagdad. Unos obreros que se encontraban trabajando en 1936 cerca de Bagdad encontraron una tumba. Tras explorarla, sacaron muchísimos objetos. Y entre ellos unas vasijas de 2000 años de antes de Cristo, perdón, de 200 antes de Cristo. En su interior encontraron algo extraño. El exterior de barro guardaba un cilindro de cobre con una varilla de metal. Tras varias investigaciones llegaron a la conclusión de que se trataba del primer modelo de una pila eléctrica. De hecho, uno de los experimentos consistió en introducir un electrolito con el que lograron encender una lámpara débilmente. Sin embargo, investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que no había restos de electrolito en su interior y que la vasija simplemente servía para enrollar pergaminos. Esta vasija, esta batería de Bagdad, aún levanta muchísimas ampollas. Están los detractores, están los que dicen que es una pila eléctrica, la primera de la historia, y los otros que dicen que simplemente era una vasija normal. Si podéis buscar más información de la batería de Bagdad, hay infinidad de documentales, de escritos, de páginas web que hablan de ella y sacad vuestras propias conclusiones. Otro que me encanta es un jeroglífico que se llama Helicóptero de Abidos. Un jeroglífico egipcio del siglo I que forma parte de un sarcófago. En la imagen se puede distinguir varias naves, como un helicóptero, un submarino o una lancha. Sí, no es que se parezcan, no es que el ojo humano nos haga ver esta imagen, es que está dibujado eso. Es impresionante, si lo podéis ver, buscad en Google, buscad en Internet. Para mí es impresionante. Cientos de científicos lo han investigado. Muchos creen en teorías extraterrestres, o de viajes en el tiempo, o de civilizaciones pasadas que acudían a Egipto. Se puede ver en el jeroglífico, que los jeroglíficos, como sabéis, son como pinturas que contaban una historia, y se puede ver en este, que es el único que hay esto, por cierto. En todos se ven animales, plantas, se ven muchísimas cosas de la época egipcia, pero en este es el único que se ha encontrado que se ven animales, se ve un helicóptero, pero un helicóptero con sus alas, con todo, una lancha de estas, como si fuera una lancha moderna que podemos ver por el mar continuamente, y un submarino. Imaginaos, o alguien fue un mega visionario y no sé por qué pintó eso entre animales y símbolos egipcios, o de verdad, de alguna manera vieron eso. Para mí es el Opal más espectacular de todos, se llama Helicóptero de Abidos.
Por favor, buscad imágenes y vais a quedar impactados. Los escépticos dicen que se trata de un palimpsesto. Es decir, se trata de una regrabación, algo muy común en Egipto, que debido a la erosión ha dado lugar a formas que como efecto óptico nos parecen y recuerdan objetos actuales. Para mí no es eso, pero bueno, cada uno que mire la imagen y saque su conclusión. Otro impresionante también en Egipto es la lámpara de Dendera. Estos grabados, en el que se puede ver a un hombre sujetar lo que parece una bombilla gigantesca, pertenece a la actualidad. Este opart fue desmentido desde el comienzo, puesto que en Egipto no había bombillas de filamento. Se trata de una flor de loto junto a una serpiente. Pero muchos han creído ver una bombilla gigante. Bueno, en este la verdad se ve que en una flor gigantesca no parece para nada una bombilla, pero bueno, ya sabéis que en los oparts hay mucho fraude y hay muchas historias que no son verdad. Yo os voy a decir las que creo que son verdad y las que no. Otro que se puede decir que es uno de los más famosos es el mecanismo de Antikythera. Este mecanismo fue el primer opar confirmado y se considera como el primer ordenador de la historia. Procede del año 150 a.C. en Grecia y descubierto en 1900. Está compuesto por un complejísimo sistema de engranajes. Aparentemente estaba ideado como un calendario solar. Y ha sido confirmado por expertos como un objeto con un uso real en la antigüedad. Lamentablemente, este artefacto no dejó una herencia tecnológica. Solo se ha encontrado ese. Se encontró en un barco hundido. Y no sé por qué solo se encontró eso. Es como si se encontrara en 1950 un iPad entre todos los objetos de 1950 de un barco. Eso es lo extraño de este mecanismo y por eso es tan famoso. Sospecha que fue diseñado en una escuela de Rodas y era llevado en un barco romano que naufragó. El mecanismo es complejísimo. Es el primer ordenador que podía predecir cosas. Casi siempre se cree que son para predecir sistemas solares. Y también hay muchísimos documentales sobre él, si lo queréis ver. Bueno, era increíble. Era increíble cómo se pudo hacer eso en el año 150 a.C. Los conocimientos de la persona o las personas que hicieron eso debían ser inmensos. Este mecanismo de Antikythera, para mí, creo que está fuera de su tiempo. Mirad documentales y sacad vuestras propias conclusiones. Otro que ha salido poco a la luz, hace poco a la luz, es el portátil de Naiskos. En una escultura funeraria se ve a una criada que le enseña lo que parece ser un portátil. Sí, parece ser un portátil abierto y la dueña de la sirvienta lo está mirando. Los expertos creen que es un joyero muy fino, pero en la imagen, como podéis ver si lo miráis ahora mismo en internet, el portal de Naisco se puede ver lo que parece un portátil, pero 100%. ¿Qué son los opars? Son asombrosos descubrimientos, pero también fraudes monumentales. Son artefactos fuera de lugar, que yo creo que si en el mundo hay 100 o 200, solo un tanto por ciento muy pequeño son reales. Seguramente de los 100 habrá 5 reales, 2 reales o 3 que son reales. Pero ya solo con saber que hay 3 objetos fuera de su tiempo, creo que ya vale la pena indagar más en el tema. Y voy a indagar, y en los próximos capítulos hablaré con más profundidad de los opars. Espero que os haya gustado
Hasta la próxima.